me quedo con el término que ha dicho de normalidad. Es decir, ahora mismo se ha permitido una excepcionalidad por la situación que estamos viviendo, pero una vez que volvamos a la normalidad, lógicamente hay que volver a la normalidad en toda su extensión. Es decir, si el que tiene permitido 6 meses, pues tendrá que atenerse a lo que tiene autorizado 6 meses. Por lo tanto, ahora mismo es una cuestión excepcional. Es verdad que nos estamos encontrando con algunas denuncias, tanto por parte de la policía como por parte de ciudadanos, de que hay algunos locales que no están respetando el número de mesas que se le permite. Y estamos viendo algunas imágenes donde prácticamente están ocupando toda la acera. Ya hemos tenido alguna queja, ya hemos tenido alguna denuncia, por lo tanto aquí apelo una vez más a la sensatez y a la responsabilidad de aquellos empresarios que tienen que entender que esta situación de excepcionalidad no supone una carta en blanco para que la gente ponga más mesas de lo que realmente le corresponde. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar lo que he dicho anteriormente, es una situación excepcional, pero cuando volvamos a la normalidad, lógicamente, aquellos locales que tengan licencia, pues para X mesas tendrán que ajustarse a lo que tengan permitido.